Bienvenidos a una nueva emisión de Consejo al Día, el espacio donde usted podrá conocer a fondo el trabajo que realiza el Cabildo Distrital para los temas cruciales de Bogotá. Veamos un avance de los temas más importantes debatidos durante la semana. 18.8 billones de pesos será el presupuesto para Bogotá en 2017. Consejo de Bogotá aprobó reestructuración de la Contraloría Distrital. El Cabildo Distrital mantuvo los factores de subsidio y aporte solidario para los estratos 1, 2 y 3. Llamado a referéndum de prisión perpetua para violadores de niños y niñas. Se declaró el 12 de mayo como el Día del Río Bogotá. Al trabajo en bici y el uso del carro compartido, iniciativas que respaldó el Consejo de Bogotá. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. El presidente de la corporación, el doctor Roberto Inestrosa, nos da un avance de los debates tratados durante la semana en el Consejo de Bogotá. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Bienvenidos de nuevo a Consejo al Día. Temas muy importantes para Bogotá, el presupuesto del año 2017. Es el presupuesto más grande que se ha aprobado para Bogotá. Cerca de 19 billones de pesos, un presupuesto con una estructura social en donde los sectores que se resaltan con mayor son el sector de educación, el sector de salud, el sector de movilidad y está el sector de integración social. Después vienen otros sectores, pero es un presupuesto social y es un presupuesto en donde además también se rescata y se atiende los temas de seguridad, que es algo que la ciudadanía demanda a gritos. Poder salir a las calles, poder salir a los parques, poder estar dentro de una vida tranquila y tener una percepción de seguridad para los ciudadanos y para toda la familia. Otro aspecto, el tema de reforma a la Contraloría. Se hace un aumento de presupuesto, un aumento de cupos y de plazas para que la Contraloría pueda ejercer efectivamente esas acciones de cuidar los dineros públicos como ente de control fiscal. Es una cosa fundamental y creo que da un paso adelante Bogotá al darle más uñas, más garras a este organismo de control que es el que cuida los recursos públicos. Y por último, resalto el tema de subsidios a servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo, que son políticas que se han tenido dentro de las ciudades desde hace varios años en donde los estratos 5 y 6 subsidian el consumo de agua de los estratos 1, 2 y 3. Según fue presentado, discutido y aprobado en el Consejo de Bogotá, el presupuesto para Bogotá en 2017 será de 18.8 billones de pesos. Este presupuesto quedó distribuido de la siguiente manera en los sectores más relevantes. Ese presupuesto para ese plan ambicioso del alcalde Peñalosa para este año 2017, 18.7 billones, que serán distribuidos y que la mayor porcentaje se lo está llevando la parte social. La importancia de la aprobación de este presupuesto es que se le van a dar las herramientas a la administración distrital para mejorar la situación de los ciudadanos, de esos bogotanos que hoy están clamando que la inversión social se haga, y en este presupuesto la inversión social es una inversión demasiado grande. Pero adicional a eso, esa inversión social, en este presupuesto se le van a dar muchos recursos, una gran parte de los recursos para todo el tema de infraestructura, en el tema de malla vial, mejoramiento de todos esos sistemas que hoy en Bogotá necesitamos los ciudadanos. Este caso, a pesar de que en el plan de desarrollo el énfasis principal se pone en el caso de movilidad, pues dado que todavía se están estructurando muchas de las obras que se tienen que adelantar, este no es el año donde la movilidad tiene mayor énfasis dentro de las asignaciones presupuestales. Este año, pues hay una asignación de 3.3 billones de pesos más o menos para educación,
Yo creo que eso es muy importante. Se prevé que se van a construir durante este cuatrenio 30 colegios nuevos. Estamos conscientes de que en este tránsito hacia la jornada única escolar universal, pues se tiene que dotar a la ciudad de más colegios, de más instalaciones educativas. Eso pues hace parte de este ejercicio. Hay que decir además que a pesar de que el énfasis se pone en la movilidad en el cuatrenio, eso no implica que en los tres rubros de mayor impacto social, que son salud, educación e integración social, se haya disminuido el presupuesto. El 65% de ese presupuesto del 2017, que corresponde a la parte de educación, integración social, salud, movilidad, se lo está llevando toda la parte social, 65%. El otro porcentaje está distribuido en infraestructura, en malla vial, en el IDU, en cositas, pero la parte social quedó favorecida. En el caso de salud, también hay una asignación presupuestaria importante de 2.3 billones de pesos, en movilidad es de 2.1 y en el caso de integración social es de 1 billón de pesos. Estamos conscientes de que el próximo año no se van a ver reflejadas las grandes obras de infraestructura que necesita la ciudad, pero pues sí necesitamos que empezamos a invertir en educación, en salud y en integración social. Adicionalmente, pues hay una asignación de 600 mil millones de pesos más o menos para el sector de cultura, recreación y deporte. Yo creo que ese ha sido un sector que ha mostrado unos muy buenos resultados durante este primer año, porque se han podido hacer intervenciones que cambian la vida y la calidad de vida de las personas, pero que no requieren esas inversiones tan a largo plazo como son las obras de infraestructura vial que se necesitan en la ciudad. Acá hay una observación, es en el tema de las vigencias futuras ordinarias que muchos concejales han puesto como el dedo, y yo creo que no hay ningún problema con esas vigencias futuras ordinarias por cuanto cumplen con los requisitos y se van a gastar en el periodo que el alcalde va a hacer hasta el 2019. Presupuesto 2017 para Bogotá es uno de los más grandes de la historia. En Consejo al Día les tenemos todos los puntos de vista. Escuchemos algunas observaciones por parte de los concejales sobre este importante proyecto de acuerdo al que le dedicaron largos días de estudio. Es un presupuesto de casi 19 billones de pesos. Es un presupuesto que tiene, eso hay que destacarlo, como primer rubro de inversión, el rubro de educación, pero al mismo tiempo, yo lo he dicho en el Consejo de la Ciudad, este presupuesto reduce la inversión en temas que son vitales para garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo los de menores ingresos. Por ejemplo, hay una disminución de una suma de 50 mil millones de pesos en comparación con el 2016 en el rubro de seguridad alimentaria, particularmente en comedores y bonos escolares. Un poco preocupados porque la gran mayoría, el 30% de este presupuesto está destinado a movilidad, a infraestructura, por encima del gasto social. No porque la movilidad no sea importante, claro que es importante, pero no puede ser a costa del gasto social en educación, en salud, en integración social. Esa es una preocupación que tenemos. Este es un presupuesto que lo van a usar para desarrollar sus políticas y es un presupuesto que impide seguir avanzando en política social en la capital de la República, tal como se venía desarrollando por los gobiernos anteriores. Este es un presupuesto que va a fortalecer principalmente la movilidad, un plan de negocios, un plan de contratación para construir más vías en detrimento de la estructura ecológica principal, en detrimento del ambiente de la capital de la República y no a satisfacer las necesidades básicas fundamentales de quienes vivimos en esta gran ciudad. Este es un presupuesto que sigue siendo muy modesto en los temas ambientales. No avanzamos de manera significativa en el cumplimiento del plan de manejo ambiental de la Reserva Forestal Van der Hamen. No adicionamos un peso adicional a los cerca de 90 mil millones de pesos que hoy tiene el distrito para la compra de predios en la Reserva Forestal al norte de la ciudad. Y también fuimos muy modestos en asignar recursos para cumplir el fallo
del Consejo de Estado en la descontaminación del río Bogotá. Los niños y niñas de 3 años no van a poder ingresar al preescolar de 3 grados porque no se permite la matrícula en el prejardín de los establecimientos educativos oficiales de la ciudad, y por el otro lado, los jóvenes que terminan su bachillerato en los colegios oficiales de la ciudad tampoco van a tener facilidades para acceder y permanecer en la educación superior porque no se ubicaron recursos abundantes, robustos, para una política de educación superior en cabeza de la Universidad Pública del Distrito, que es la Universidad Distrital. Siempre los presupuestos debe priorizarse el gasto social por encima de la infraestructura. Aquí hay una discusión, ¿qué tanto la movilidad realmente es una inversión social? ¿Qué tanto no? La inversión en vías, etcétera. Pero definitivamente la inversión social se mide prioritariamente por educación, por salud, por integración social. En todo caso, este es un presupuesto que trae como elemento positivo un plan de obras ambicioso que seguramente va a permitir reducir sustancialmente el déficit en infraestructura urbana, en corredores de movilidad para el transporte público, en obras para fortalecer el sistema integrado de transporte público de la ciudad. Y un elemento adicional que quiero dejar aquí como lunar negro de este presupuesto: se embolata la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá por una decisión equivocada del director del Instituto de Recreación y Deportes, que le raponió el lote en el Campín a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y que consecuencialmente en el Consejo no se asignaron recursos para iniciar esta obra que está como una meta del plan de desarrollo. A más vías, más vehículos, más trancones, más contaminación, porque el alcalde mayor de Bogotá no tiene dentro de sus prioridades y dentro de sus políticas desarrollar todo un sistema eléctrico y de vías férreas que son más sostenibles con el ambiente de la ciudad y más saludables para quienes vivimos en esta capital de la República. En el año 2016, al mes de octubre, pues el porcentaje de ejecución en algunas de las metas y de los proyectos pues es supremamente baja, y sin embargo son proyectos a los que se les está duplicando o triplicando el presupuesto. Esperemos que tengan la capacidad de gerencia suficiente para poder ejecutar este inmenso rubro de recursos que se le han asignado al Distrito Capital. El Consejo de Bogotá aprobó la reestructuración de la Contraloría Distrital para ejercer de manera más efectiva y mejor estructurada el control fiscal de los recursos ejecutados por la administración. La planta de personal de esta entidad pasará de 976 a 1.045 funcionarios. Esto es Consejo al Día. Este proyecto nace como una necesidad que no creamos nosotros, que se creó desde el 2012 en un estudio de cargas laborales. Llegó al Consejo, fue aprobado parcialmente, el 60% en ese entonces tuvo una carga de 12 mil millones de pesos de 2012. No fue aprobado totalmente y nosotros lo volvemos a presentar para quedar funcionales a las necesidades de 2012. Tenemos que hacer un esfuerzo porque, por supuesto, el distrito como las finanzas han crecido, pero creemos que ajustados a un marco de disciplina fiscal y de austeridad, con esto podemos dar resultados óptimos a los bogotanos. Se piensan crear nuevos cargos y varios de esos nuevos cargos son de libre nombramiento y remoción. O sea que quienes ingresen a esos cargos no ingresan por meritocracia, sino que son nombrados a dedo, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Y frente a los otros cargos que se van a ampliar y que se van a crear, que son ya de carrera administrativa, pues el proyecto no aclara que esos cargos deben ser vinculados mediante la carrera administrativa y que no se podrá vincular mediante funcionarios en provisionalidad. El distrito se ha venido adecuando a una nueva estructura organizativa y desde el 2012 se han venido creando nuevas direcciones en el distrito. Por ejemplo, se creó la Secretaría de la Mujer y en el 2016 se crearon la Secretaría Jurídica, se creó la Dirección de Seguridad, se reorganizó el sector salud, y todos estos sectores que son realmente nuevos en la administración distrital requieren necesariamente del ejercicio de un control fiscal.
varias de las personas de los cargos que se van a nombrar son de unas cosas que llaman gerencias locales, que es muy gaseoso cuáles van a ser sus funciones. Ya existen unos contralores locales y les van a poner además unas gerencias locales que en realidad no se define si en serio esto va a poder cumplir las funciones misionales de la Contraloría, que es realizar el control fiscal a las entidades. Es un proyecto que tiene un impacto fiscal de 9.000 millones, que es la reestructuración, readecuación de la planta de la Contraloría. Va a tener 40 cargos de profesionales adicionales, unos gerentes y tres directores, que van a permitir mejorar la condición de muestra del proceso auditor y también de número de auditores por cada proceso de auditoría. Eso nos hará mayor eficiencia, mayor eficacia en nuestra labor. No, la idea fundamental es dotar de herramientas a la Contraloría de Bogotá en el ejercicio de cubrir toda la información justamente fiscal de los recursos para que todos los bogotanos queden con tranquilidad de que van a tener una excelente vigilancia de los recursos públicos en Bogotá. Mantuvo los factores del subsidio y los factores de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para el estrato 1, la reducción será de máximo el 70%, para el estrato 2, el 40% y para el estrato 3, el 15%. El Consejo de Bogotá se aprobó en primer debate este proyecto que consiste en establecer los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y de aportes solidarios para los estratos 4 y 5, concretamente para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, aseo y alcantarillado. Hay derechos esenciales y un derecho esencial es el agua. Por eso la Constitución del 91 estableció que todos los colombianos y los más pobres tienen derecho al agua potable, si no la pueden pagar subsidiada. Y por eso apareció una ley de la República en el 1994, la ley 142, que estableció que para la gente más pobre, en los estratos 1, 2 y 3, se ha definido hoy en Colombia un poco por estratificación, aunque hoy en las ciudades hay gente que vive en viviendas de estrato 4, pero tienen una pobreza oculta muy grande por dentro. Pero entonces, en esos tres estratos primeros se estableció que hay que subsidiar el consumo de agua potable. Proyectos se autorizan los factores de subsidio para el estrato 1 en un 70%, para el estrato 2 en un 40% y para el estrato 3 en un 15%. Y también le corresponde al estrato 5 y al estrato 6 hacer los aportes solidarios. El valor promedio del metro cúbico de agua en Bogotá, que es el más costoso de Colombia, eso también tenemos que decir, es 2.300 pesos. Entonces el estrato 1 paga metro cúbico a 660 pesos. Cuando le sale en la factura, él dice 15 metros cúbicos por 660, ¿no? Entonces eso le da la tarifa. Si no tuviera ese subsidio del 70, tendría que multiplicar 15 metros cúbicos por 2.300, ¿sí? Entonces eso le da una factura mucho más alta. El proyecto beneficiaría a aproximadamente a 2.056.000 personas, que esto viene correspondiendo al 84.5% del total de los ciudadanos que reciben los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad de Bogotá. Este proyecto que acabamos de aprobar, el 528, mantiene esas tarifas de subsidio de 70, 40 y 15 para estrato 1, 2 y 3. Vamos a
comerciales y ya regresamos. No olviden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter o visitarnos en nuestra página web www.consejodebogota.gov.co. También pueden entrar a nuestro nuevo canal de YouTube, El Consejo de Bogotá en TV, si quieren saber más acerca del Cabildo Distrital. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Se modificará el funcionamiento de las comisarías de familia del Distrito Capital. Este proyecto busca ampliar y estandarizar la atención y servicio por parte de estas instituciones, garantizando el acceso a la justicia de las personas que lo necesitan. En Consejo al Día les contamos todos los detalles. Acaba de aprobar la Comisión de Gobierno en primer debate el proyecto que busca fortalecer las comisarías de familia, que son la puerta de acceso para garantizar los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar y los delitos sexuales. Llevamos mi equipo de trabajo todo el año, trabajo en esto, visitamos todas las comisarías de familia, escuchamos a los usuarios y lo presentamos dos veces en este año. En el primero la administración presentó proyecto concepto negativo, pero en mesas de trabajo con el Centro Democrático, que fueron los ponentes, con el equipo de trabajo nuestro y con el MIRA, que presentó otro proyecto y fueron unificados, pasamos del no al sí y hoy tenemos esta herramienta de trabajo para todos los bogotanos. Antes las comisarías permanentes no atendían los festivos, se propone que atiendan los festivos. Las comisarías rurales atendían de martes a sábado, se propone que atiendan es de jueves a domingo. ¿Por qué? Porque en la zona rural de Bogotá la gente acude los fines de semana a hacer las denuncias, entonces es importante que estén sábado y domingos abiertas. La administración distrital contará con un plazo para hacer un estudio mediante el cual determinará los horarios y de acuerdo al flujo de atenciones y usuarios que llegan a las comisarías de familia, cuáles van a ser de servicio permanente, de servicio semipermanente y si hay necesidad de abrir otras nuevas comisarías. Kennedy, Bosa, San Cristóbal y Suba son las que llevan la bandera en los temas de violencia contra las mujeres, de violencia intrafamiliar y de conflictos familiares. Necesitamos trabajar en estas localidades para sacar adelante el tema de convivencia y de que haya justicia prontamente para el tema de violencia intrafamiliar. Hoy nos toca un caso aberrante como el de Juliana Andrea, la niña que todo Bogotá está hablando, que fue raptada, fue abusada y fue asesinada, y todos estamos clamando justicia. Pero veíamos cifras de la Fiscalía General de la Nación en donde de 3,5 millones de casos que hubo en el 2015, solo 51 mil tuvieron condenas condenatorias. Estamos garantizando que hayan programas de atención para salud mental, tanto de los funcionarios como de los comisarios de salud, que haya una compilación de todas las normas que hay en este momento para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia y adicionalmente las funciones específicas que deberán cumplir las comisarías de familia, todo deberá estar compilado en una sola legislación. En plan de desarrollo se dejó una partida de 102 mil millones para el proyecto de reingeniería de las comisarías de familia. Este dinero va a ser en personal, en estos planes de salud mental, en esta redistribución de cargas que necesitan las comisarías de familia. Pero estamos fallando porque no hay la atención suficiente, porque necesitamos también comunicar dónde puede ir la gente. A veces hablamos con víctimas que no conocen de las comisarías de familia. También tenemos que hacer muchos programas de promoción para que la gente sepa a dónde puede acudir. Necesitamos garantizar el acceso a la justicia. La concejal de Centro Democrático, Ángela Garzón, y la bancada de la mujer dirigieron una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que le solicitan al primer mandatario cumplir su promesa de campaña de revivir el referendo de prisión perpetua a quienes atenten contra la integridad de niños y niñas en Colombia. Como presidenta de la bancada de la mujer, quiero resaltar la tarea que venimos cumpliendo cerca de 8 concejales de Bogotá, mujeres y otros tantos hombres que se han sumado al ejercicio constante de tratar temas de violencia de género.
esta promesa de volver a reactivar ese referendo que proponía Gilma Jiménez, de que los colombianos decidan si queremos o no prisión perpetua para violadores, asesinos, maltratadores de niños, Juan Manuel Santos lo prometió en su campaña y también en noviembre de 2014, ya elegido como presidente en su segundo mandato en la convención de la U, él prometió que iba a sacar adelante esa iniciativa de Gilma Jiménez. Él sobre su escritorio tiene el decreto para la firma para llevar al Congreso este referendo. Quiero resaltar que el Instituto de Medicina Legal nos está diciendo que diariamente cerca de 39 niños en el país son objeto de violencia sexual y que lamentablemente muchas de estas situaciones se están presentando en el seno de la familia. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque cada día vemos casos más aberrantes de maltrato a niños. Los niños en nuestro país y en nuestra ciudad de Bogotá están sufriendo y creemos que si hay penas más fuertes, como ese referendo de prisión perpetua que proponía Gilma Jiménez, o sea, que los violadores y quienes maltraten o secuestren o asesinen niños tengan una prisión perpetua, se hará pensar dos veces a las personas que quieren maltratar a nuestros niños. Por tanto, queremos solicitarle desde el Consejo de Bogotá al señor presidente Juan Manuel Santos, todos los concejales, estoy segura de ello, para que cumpla ese compromiso de llevar esa iniciativa que liderara Gilma Jiménez en su momento y otros tantos líderes políticos y sociales que han reivindicado los derechos de niñas y niños en este país, para que mañana efectivamente podamos decir que le estamos cumpliendo a nuestro país con una cadena perpetua que castigue y que sea ejemplar, no solamente para los colombianos y que genere un desincentivo de todo este tipo de actuaciones aberrantes, sino también en el contexto internacional. Hay que recordar que el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que está vigente, dice que los derechos de los niños prevalecen sobre todos los demás. Y aquí estamos viendo es que a nuestros niños cada día los abusan, los maltratan, los matan más y nadie hace nada. Entonces sí creemos que los derechos de los niños deben estar por encima y que una prisión perpetua para quienes los lastimen es un castigo que se merece. Seguimos en Consejo al Día. En sesión de Comisión de Gobierno se aprobó en primer debate el proyecto que declara el 12 de mayo como el Día del Río Bogotá y sus afluentes en el Distrito Capital. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Se trata de generar un espacio de reflexión, concientización, información y compromiso de la población sobre la importancia del Río Bogotá. Ha sido aprobado en primer debate en la Comisión de Gobierno el proyecto de acuerdo presentado por el Polo Democrático Alternativo, proyecto que pretendía declarar el 12 de mayo como el Día del Río Bogotá. Todos sabemos que el Río Bogotá es objeto del saneamiento, que hay un fallo también de la Corte de por medio que se debe cumplir, pero más allá lo que se pretende es que los bogotanos tomemos conciencia de la preservación no solo del río Bogotá, sino de todos sus afluentes. Creo que la declaratoria cada 12 de mayo del Día del Río Bogotá es por lo menos desde el Consejo de la Ciudad un referente que habla de nuestro compromiso para que hagamos el mejor de los esfuerzos para recuperar esta vía fluvial de la ciudad, importante para todo el país y que representará, si logramos recuperar el río Bogotá, el mejor legado para las generaciones que vendrán. En los últimos 20 años la ciudad le dio la espalda al río, pero en esta oportunidad, con lo aprobado en el plan de desarrollo, para tener un tratamiento de segundo grado en la planta de tratamiento del Salitre, la construcción de la planta de tratamiento de Canoas, la inversión en todos los interceptores en el río Bogotá, vamos a ver un río que se puede descontaminar y vamos a ver una generación que vea, viva y se desarrolle alrededor del río Bogotá. Condiciones que darían para incluso que se utilice y se haga aprovechamiento de estas aguas del río Bogotá para el tema de la agricultura, para el tema también de recreación, para el tema cultural y para todo lo que se pretende manejar del sendero del río Bogotá.
Por supuesto que no va a ser fácil, por supuesto que no va a ser barata, por supuesto que demanda un compromiso interinstitucional completo para lograr, como lo han hecho otras ciudades del mundo, recuperar sus ríos, reivindicarlos como fuentes de vida, reivindicarlos como fuentes turísticas, reivindicarlos como fuentes recreativas y reivindicarlos como fuentes de gran inspiración para el desarrollo de las ciudades. Es un acuerdo que va a retribuir ese esfuerzo que han hecho los bogotanos. Se va a conmemorar el Día del Río Bogotá, se van a rendir cuentas sobre la gestión de descontaminación del río y adicionalmente van a haber campañas pedagógicas y educativas para que la ciudad nuevamente le vuelva a dar la cara al río y podamos ratificar el esfuerzo hecho por la alcaldía, por la ciudad para descontaminar el río. Y en vez de pensar en un río sucio, feo, que huele mal, un río donde sea el centro de la vida del futuro de Bogotá y toda su región. Un importante proyecto, como lo decíamos, pues la preocupación del Polo Democrático en cabeza del autor del proyecto, que fue el doctor Álvaro Argote, y el respaldo nuestro como bancada, pues se ha presentado y hemos encontrado eco en los compañeros. Ahora queda que este proyecto pase a plenaria para que sea aprobado próximamente. Si en los próximos 10 años el distrito sigue haciendo el esfuerzo para construir la planta de canoas, terminar todos los interceptores tal como están diseñados y hacer un esfuerzo fundamental en conciencia ambiental al interior de todos nuestros hogares, vamos a poder vivir el río. Porque todo lo que hagamos para recuperar la vida y el valor del río Bogotá no será suficiente. Regresamos. No olviden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter o entrar a la página del Consejo www.consejodebogota.gov.co. También pueden entrar a nuestro canal de YouTube El Consejo de Bogotá en TV si quieren saber más acerca del Cabildo Distrital. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Es una estrategia que se busca implementar en cada entidad de nivel distrital con el fin de fomentar el uso de la bicicleta. Uno de los estímulos es la remuneración de medio día de trabajo para los funcionarios públicos que vayan 30 veces en bicicleta al trabajo. El proyecto de acuerdo es un proyecto que es un esfuerzo importante por parte del Consejo y la Administración para comenzar a impulsar una cultura del uso de la bicicleta diariamente por todos los ciudadanos de Bogotá. Lo que busca el proyecto de acuerdo es generar incentivos para aquellos trabajadores que se movilizan en bicicleta. Pero sencillamente el proyecto no lo voté a favor en razón de que todo lo que está consignado allí ya está consagrado en la ley. Entonces, ¿para qué repetir las normas? Y hay abundante, digamos, normatividad, diferentes acuerdos del Consejo. Entonces, lo que tenemos que hacer es control político para que se cumplan esas normas. Pero el acuerdo como tal lo que hace es repetir las mismas normas que ya están tanto a nivel distrital como a nivel nacional. Por ejemplo, ahí en la ley Provici establece mecanismos como darle días libres por parte de las empresas privadas o públicas a aquellos funcionarios o trabajadores que tengan la posibilidad de movilizarse en bicicleta. Los funcionarios públicos van a verse mucho más incentivados a ir al trabajo, a su lugar de destino en bicicleta, a utilizar modos de transporte mucho más sostenible. Para la bancada de la bicicleta siempre es importante apoyar todas estas iniciativas y esta afortunadamente se acopla muy bien con la ley 1811 que acaba de salir, que es la ley Provici, y esperamos que de aquí en adelante sigamos reglamentando otros aspectos de la ley para que logremos que efectivamente en Bogotá se consolide como la capital de la bicicleta en toda América Latina.
pero también esto va con, ligado a otro tipo de proyectos de acuerdo. Estaba, por ejemplo, el proyecto de acuerdo de del patrimonio de la Semana de la Bicicleta, el proyecto de acuerdo de Parquea tu Bici, que son proyectos muy importantes para generar toda una estrategia que tiene que implementar esta administración para generar una cultura de la bicicleta. Tenemos que tener en cuenta que nosotros pasamos del 2005 al 2015 de 278 mil viajes a casi 580 mil viajes diariamente. Eso significa que muchos más ciudadanos utilizan la bicicleta para ir al estudio o para ir al trabajo. Incluso algunas empresas privadas le están diciendo a sus funcionarios, mire, aquí yo tengo unas bicicletas, utilícenlas, o facilita la compra de este modo de transporte. Entonces, sin lugar a dudas, yo sé que las personas de la empresa pública van a utilizar esto. Además, porque para todos es mucho más económico, no solamente en términos de la cantidad de espacio que necesitamos en los parqueaderos, sino adicionalmente que está comprobado que las personas que llegan en bicicleta a su trabajo, pues llegan con otra carga energética, llegan mucho más desestresadas, mucho más dispuestas a trabajar, y eso repercute obviamente en la salud de todas las personas. Y otro de los proyectos de acuerdo que promueve el Consejo de Bogotá es el de la movilidad sostenible en el distrito, con el uso de medios alternativos, especialmente el carro compartido. Veamos de qué se trata esta iniciativa que ya tuvo luz verde en el Consejo de Bogotá. Uno de los grandes logros que dice una persona de la Secretaría que llegó este año, decía, mire, cuando yo entré a la Secretaría había muy pocas empresas, muy pocas entidades del distrito también que se preocuparan por la movilidad sostenible. En la Semana del Carro Compartido, por primera vez tuvimos 23 entidades públicas que se unieron a esto. En el Día del Reto de Medellín, en la Secretaría de Movilidad rompimos el récord con 180 personas en bicicleta. Entonces ya es algo que estamos haciendo y que vemos que con este proyecto de acuerdo sale fortalecido, y por eso nos da mucho gusto apoyarlo. Como autor del proyecto de acuerdo donde impulsamos el uso del carro compartido en Bogotá, tuvimos la oportunidad con diferentes colegas de presentar esta iniciativa que tiene como principal objeto el de darle la oportunidad a los ciudadanos que viven en la capital del país de encontrar distintas alternativas para movilizarse en la ciudad. Como bien lo saben los bogotanos, más de un 70% de los mismos están inconformes con el sistema integrado de transporte público en la ciudad. Y no podemos, como administración, restringir y truncarle las distintas alternativas que existen hoy en día a través de nuevas tecnologías, a través de nuevas plataformas, para que puedan encontrar los ciudadanos una mejor calidad de servicio y un servicio mucho más eficiente y eficaz. Quien debe decidir cuál es la forma de transportarse en la ciudad es el usuario, es el ciudadano. No nos lo debe regular y no nos lo debe restringir ni el distrito, ni un gremio, ni ningún otro tipo de componente. Un mecanismo de movilidad sostenible es el carro compartido, y lo que queremos es, en primer lugar, que reduzcamos pues el número de carros que transitan en nuestra ciudad, también evitar para que las personas pues tengan una incomodidad diaria de desplazarse de un lugar a otro, porque sabemos que los trancones generan estrés, generan también un poco de aislamiento con los mismos compañeros de trabajo, y queremos es que tengamos un compromiso, las empresas privadas, la administración distrital, las universidades y demás instancias, para que compartamos nuestro carro y de esta forma pues también ayudemos a la reducción de emisiones de CO2 y a la disminución de carros en la ciudad. Principalmente las dudas que teníamos era si se iba a generar impacto fiscal, que como ustedes saben no sería responsable tener ese punto con incertidumbre, pero ya hemos llegado a un acuerdo y entonces podemos apoyar esta propuesta de articulado. Nosotros, como colombianos y como bogotanos, siempre hemos sido supremamente inquietos. Colombia ha sido un país supremamente recursivo y un país que siempre ha estado acorde a las tendencias del mercado a nivel internacional. En Bogotá ya existen aplicaciones como Wheels en la Universidad de los Andes y en la Universidad Javeriana, entre otras, donde los estudiantes, los empleados y los profesores, a través de una plataforma tecnológica, tienen la posibilidad de compartir el carro y
accediendo a las nuevas tecnologías que georreferencian dónde están ubicados los mismos, le dan la posibilidad de hacer este tipo de viajes que reducen costos, que mejoran notoriamente la calidad del aire y paralelamente reducen tiempos de traslado entre sus casas y la universidad. Estamos también incentivando un mejor ambiente laboral porque vamos a tener la oportunidad de compartir con los compañeros de universidad o los compañeros de trabajo de igual forma. Otra instancia es que también va a haber un ahorro al bolsillo de la ciudadanía, no van a tener que dar un gasto significativo en el tema de manutención de su vehículo ni el gasto de gasolina, sino que si entre todos compartimos los diferentes mecanismos, pues vamos a tener una reducción también económica. Hay impacto social, psicológico, económico, ambiental, hay muchos beneficios que vamos a poder también verlos en el corto plazo. Lo que tenemos que hacer es brindarle más herramientas, poderle dar una regulación a ese sentir y a ese interés general de los ciudadanos de encontrar diferentes alternativas para poderse movilizar en la ciudad. Porque aquí nosotros tenemos que pensar es en el usuario, es en el ciudadano. Y el ciudadano quiere encontrar diferentes tipos de alternativas para poderse movilizar en la capital del país. Ya volvemos con más información de interés en Consejo al Día. No olviden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter o entrar a la página del Consejo, www.consejodebogota.gov.co. También pueden ingresar a nuestro nuevo canal en YouTube, El Consejo de Bogotá en TV, si quieren saber más acerca del Cabildo Distrital. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Consejo al Día. Este es un reconocimiento a los funcionarios de la corporación por su disciplina, entrega y compromiso. La mesa directiva del Consejo de Bogotá, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en cumplimiento del parágrafo único del artículo 36 de la Ley 909/2004, dispone que con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo a los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar los programas de bienestar e incentivos de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollan ya la presente ley. Este, pudiéramos decir que es tal vez el consejo que más ha trabajado en los últimos años. Todos los días hemos tenido un trabajo inmenso. El reconocimiento por el trabajo y el compromiso de cada uno de ustedes y de algunos funcionarios que se han destacado y que han sido elegidos en nombre de todos, que es un acto entre casa, un acto en familia, un acto entre los nuestros. Este es tal vez uno de los actos más emotivos que puede uno tener en una institución, que es saludarse entre colegas, entre personas que trabajamos todos los días. Yo he creído siempre en el deporte, en que el deporte es cultura, el deporte forma, el deporte además crea un sentimiento de compañerismo dentro de la gente, dentro de las personas que participan. Y cuando hay competencia, es mejor porque está el ánimo de dar lo mejor que tiene cada uno de sí mismo, pero dentro de un respeto al otro, dentro de una exaltación a la disciplina que se está haciendo. Cerca de 5.000 mujeres víctimas de la violencia han sido atendidas en las 18 casas de igualdad de oportunidades que funcionan en la ciudad. El concejal de Bogotá, Antonio Sanguino, visitó algunas de estas y esto fue lo que encontró. Esto es Consejo a la Calle. Cerca de 5.000 mujeres víctimas de violencia se han dejado de atender en las 18 casas de igualdad de oportunidades que funcionan en la capital del país. La denuncia la hizo el concejal y presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino.
Para el concejal Sanguino, la no prestación de los servicios de orientación jurídica y psicológica resulta particularmente grave, luego de conocerse las cifras de medicina legal que califican a Bogotá como la ciudad con más casos de violencia intrafamiliar en el país. Bueno, queremos poner de presente en nuestro ejercicio de control político en la ciudad de Bogotá que se ha venido produciendo en esta administración un desmantelamiento de las casas de igualdad y de oportunidades. 18 centros de este tipo con el que cuenta la ciudad que fueron constituidas en las pasadas administraciones para atender de manera prioritaria a las mujeres víctimas de violencia y sobre todo de violencia intrafamiliar, entre otras de las muchas de las funciones que tienen estos centros o estas casas de igualdad y de oportunidades. Durante este año se han denunciado 21.709 casos, siendo las principales afectadas las mujeres, con 6.343 denuncias con corte a 31 de julio. El equipo del concejal Antonio Sanguino realizó visitas a 3 de las 18 casas de igualdad de oportunidades existentes, ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Engativá. En esta visita se evidenció que efectivamente del 1 de julio solo se encuentran contratadas para cada casa de igualdad de oportunidades una persona que debe suplir todas las funciones. Según la información proporcionada por la propia Secretaría de la Mujer, antes de julio del año en curso, estos sitios contaban con un equipo compuesto por 5 funcionarios, una abogada, una psicóloga, 2 profesionales en áreas de las ciencias sociales y humanas y una auxiliar administrativa. El doctor Roberto Inestrosa, presidente del Consejo de Bogotá, les hace una invitación para que no se pierdan todos los viernes Consejo al Día. Gracias por su compañía y su presencia en este programa de Consejo al Día. Los invitamos para la próxima semana, en donde tendremos ya un resumen de lo que ha sido el año del 2016, qué ha pasado en Bogotá y qué se ha aprobado y qué se ha discutido durante todo este año en el Consejo de Bogotá. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en Consejo al Día. No olviden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter o visitar la página del Consejo, www.consejodebogota.gov.co. También pueden entrar a nuestro canal de YouTube, El Consejo de Bogotá en TV, si quieren saber más acerca del Cabildo Distrital. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Hasta pronto.